La tumba de Tutankamón sigue siendo noticia por los continuos hallazgos desde que fue descubierta en 1922 por Howard Carter. El último es sorprendente, al menos en el titular. La vaga que estaba junto al faraón está hecha con material de meteorito. Así de primera suena bien, suena a titular llamativo, suena a ciencia ficción, o mejor, a película. La daga de uno de los faraones más célebres está hecha de un material extraído de un meteorito. Vamos, que suena a argumento de Indiana Jones. Lo que pasa es que no es tan raro el descubrimiento de los investigadores de la Universidad de Milán y el Museo Egipcio, porque meteoritos han caído siempre y esos meteoritos tienen un hierro de muy buena calidad. Se ha comprobado que el de la daga tiene un 11% de níquel, el normal de cantera tiene un 4%, y eso ha servido para certificar el origen galáctico. Ese alto contenido en níquel, junto con que ha estado en unas condiciones muy estables y muy secas del desierto, enterrado en una tumba en el desierto, es lo que ha permitido que se haya conservado en un estado de conservación tan excepcional. Claro, imaginen la fascinación de faraones y demás por tener un arma hecha con un material caído del cielo. Si los meteoritos nos siguen fascinando hoy, imaginen entonces. Daga divina, daga meteorítica. El último misterio de una fuente inagotable de misterios. Esos que nos proporciona periódicamente el 11º faraón de la 18ª dinastía del Antiguo Egipto.